Bueno, aquí no funciona, esta no funciona, no. Sí, este funciona. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en nombre del gobierno de Colombia, es un gusto compartir con ustedes la Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares, que como lo indicaré es el resultado del trabajo de diversas entidades nacionales, pero por supuesto con el gran liderazgo del Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones. Esta presentación la voy a dividir en cuatro partes. Las primeras dos voy a revisarlas rápidamente y es básicamente para enmarcar a quienes vienen del exterior en dos aspectos. Lo primero, un poco la situación de seguridad ciudadana que encontramos en el año 2010. Y referido, claro, también al hurto de celulares. Lo segundo, la decisión de contar con una política nacional en materia de seguridad ciudadana, una de cuyas estrategias más importantes es la estrategia contra el hurto de celulares. Y ya en ese momento vamos a ingresar un poco a examinar la estrategia. Año 2009-2010, si comparábamos a Colombia con otros países, especialmente la región, encontrábamos una disminución importante en homicidios, que esa ha sido una de las preocupaciones principales de Colombia, entre otros delitos. Pero en ese momento ya empezábamos a registrar un incremento en el hurto, independientemente del tipo de hurto. Y luego, como lo mostraré, identificaríamos que el grueso de ese incremento en hurto estaba asociado con hurto a personas y en especial hurto de celulares. En el caso de Colombia, y esto para la perspectiva que quiero compartir, señalaba que hemos logrado una disminución importante en los homicidios, pasando de tasas de más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, a tasas de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes, que eso para el caso de Colombia es importante, y al concluir el actual gobierno aspiramos a que esa tasa esté por alta en 28 homicidios por 100.000 habitantes. Parte de esos homicidios, resultado de violencia instrumental, ligada con estructuras criminales, buena parte ya es con narcotráfico, pero una parte importante relacionada con intolerancia, con riñas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ya ustedes han escuchado que en el caso de Colombia, no a pocos colombianos les han quitado la vida por robarle un celular. Bien sea porque se trata de una violencia de carácter instrumental o porque en el marco de unas diferencias aprovecharon y también se robaron el equipo. Pero lo que es interesante es que vimos un incremento en el hurto a las personas. Y ese incremento en el hurto a las personas nos indicó que algo extraño debía estar sucediendo. Al hacer un análisis de las encuestas de victimización que en Colombia realizan las cámaras de comercio de algunas ciudades, encontramos que dependiendo de la ciudad, en algunas, el hurto a celulares explicaba entre el 30 o el 55% del hurto a personas. Y esto, pues, necesariamente, en un país como lo indicaba el ministro Molano, y como le ha ocurrido a la mayoría de nuestros países, que en los últimos 10 años, pues hemos visto un incremento
y una masificación del uso de estas de las tecnologías para las comunicaciones, pues era claro que debíamos actuar en este campo. Es ahí donde se toma la decisión de definir una política a carácter nacional, que es una política, y aquí solo llamo la atención de ustedes en uno, en el componente A, que tiene que ver con 5 grandes objetivos. Por supuesto, reducir homicidios, mejorar la convivencia, mejorar la judicialización de los responsables de delitos, reducir el temor al delito, por cuanto facilita el delito, pero en especial, una gran apuesta que es la de reducir la criminalidad en general y en especial los hurtos a personas, que tiene que ver es con hurtos de celulares principalmente. Eso llevó a definir unas estrategias en materia de policía, en materia de justicia, en prevención social, en cultura y legalidad, en lo que no me voy a detener. Pero que lo traigo a colación porque una de esas estrategias, la de prevención social y situacional, incluye entre sus prioridades la estrategia contra el hurto de celulares, apostándole a lo que aquí ya se ha dicho, y es reducir el beneficio económico de ese delito, reducir el beneficio económico de ese delito. Y dependiendo de cuáles son las acciones, dependiendo de qué estemos hablando, pues distintas entidades del orden nacional concurren en esta solución. Hablemos entonces ahora de la estrategia. Como lo señalaba esta mañana, a inicios del 2011, en una conversación con el ministro Molano, compartimos con el ministro la preocupación que teníamos y la necesidad de trabajar juntos una estrategia. Ahí se inició un proceso extraordinario de examinar experiencias de otros países, de procurar identificar qué había y qué no había funcionado en otros países, pero entendiendo en especial la lógica delictiva de este negocio en Colombia. Aquí de pronto no ha sido tan claro señalar que si en Colombia tenemos aproximadamente 50 millones de usuarios de equipos celulares, el grueso de quienes utilizan equipos celulares lo utilizan en modalidad de prepago, es casi el 80%. Entonces no están con ninguna compañía, con ningún operador en particular, y las tarjetas intercambiables SIM es de uso masivo en Colombia. Y solo alrededor del 20% de quienes utilizan equipos celulares en Colombia lo tienen con un plan postpago. Esto nos señalaba una realidad muy distinta, en especial a la de algunos países europeos. Y por lo tanto entendimos que debíamos buscar una solución adecuada a nuestras necesidades. A inicios de ese año, y no es necesario leer todo esto, simplemente hicimos un ejercicio de qué está ocurriendo. Identificamos que podíamos tener entre 500 mil y 3 millones de hurtos de celulares al año, estimativos, porque no teníamos cómo verificarlo, salvo los reportes incipientes a las compañías. Asimismo, identificamos varios de los problemas que se nos estaban presentando y empezamos a identificar qué soluciones requería cada uno de estos problemas. Problemas relacionados a algunos con bases de datos deficientes, problemas relacionados con bajos controles en la importación y exportación de equipos, problemas relacionados con la activación, el poco control en la activación de los mismos, en fin. Y esto es lo que llevó a 3 grandes propósitos. Un primer gran propósito fue el de decir, necesitamos reducir las vulnerabilidades del mercado. Es decir, nosotros debemos hacer lo que está a nuestro alcance para desincentivar la demanda, o sea, la compra de equipos robados. Al mismo tiempo, nos parecía importante buscar la formalización y un mejor control en la venta y en la comercialización de los equipos. Lo segundo que creímos que era importante es, desde el punto de vista policial, es identificar qué se requería para contrarrestar las estructuras delictivas y sobre todo la lógica criminal, pero ya desde el punto de vista principalmente policivo. Y lo tercero, el
buscar la manera de concientizar a los colombianos en torno del daño, del perjuicio que causa el hurto de celulares en el país. Y esto tiene que ver un poco con la campaña, los comerciales que ustedes vieron al principio, porque nosotros partimos de una premisa y es, si no existiese quien compra celulares robados en Colmenas, en el exterior, pues el negocio no existiría. Así de sencillo, ustedes lo saben. Entonces, la apuesta de fondo fue, vamos a trabajar principalmente en la demanda de equipos. Y en los equipos, no en las tarjetas SIM, vamos a trabajar en torno a los equipos. Y este es básicamente un resumen de lo que es la estrategia. La estrategia son básicamente 7 medidas complementarias. Voy rápidamente a hacer referencia a cada una de ellas. Las primeras 5 tienen que ver, como lo estaba señalando, en buscar la manera de ver cómo logramos, interviniendo el mercado, que este mercado sea menos vulnerable a esa modalidad delictiva, para lo cual entonces se han adoptado, están en proceso de ser adoptadas mayores controles en la importación de los equipos. Esto tanto en el caso de equipos nuevos como usados, pero también buscando que al importarse los equipos se desagregue de manera uno a uno cada equipo, cada email de cada equipo, además para que esta información, como en el caso de Turquía, alimente la base de datos blanca o la base de datos positiva. Asimismo, control en la activación de los equipos, contando pues con la situación, y es de tener un grupo pequeño, reducido de operadores, y con ellos buscar la manera de establecer unos controles, unos filtros en la activación, para lo cual, como aquí se ha señalado, son 2 bases de datos a las que apelamos: la negativa de los robados y la blanco positiva. Aquí hay algo que es importante y tiene que ver con la pregunta que hacía el ministro Molano, y es con aquellos equipos cuyo IMEI es clonado, o lo que ocurre mucho en Colombia es la reprogramación del IMEI de los equipos para volverlo a sacar al mercado, sobre todo interno. Entonces encontramos que no era suficiente contar con una base de datos negativa, con una blacklist, y que necesitábamos tener otro filtro que complementara esta base de datos negativa, y era una base de datos positiva, es decir, de aquellos equipos que están legales en el país, para que al momento de pretender a alguien activar un equipo cuyo IME fue reprogramado, entonces encuentre que de pronto ese IME no hace parte de esa base de datos blanca o positiva, o de pronto, como estábamos viendo el caso de Turquía, que es un número que ya existía. Entonces surge la pregunta si se activa o no. Esto no para indicar que estos mecanismos de activación son infalibles, pero sí para indicar que en el caso de Colombia, dada la reprogramación de equipos principalmente, encontramos que requeríamos contar con algunos instrumentos. Lo tercero, mayor control en la venta de equipos. Y procedió el Ministerio de TICS, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, a establecer unos procedimientos para que quienes venden equipos en Colombia estén autorizados. Parte de los equipos los venden las propias compañías operadoras, otros pues son equipos que se importan legalmente al país y que los venden quienes lo hacen de manera lícita, pero también en Colombia, como en otros países, pues el mercado de equipos que entran de contrabando, de la China o de distintos países, y el mercado de equipos robados es alto y grande, razón por la cual nos pareció importante avanzar en un procedimiento para que ellas tengan que estar autorizados para vender equipos. Que el contar con una autorización, una certificación para vender equipos, ¿significa que ahí no vayan a vender equipos robados? No, de pronto sí. Pero ¿qué ocurre? Al estar formalizado y al contar con una autorización, debe cumplir unas obligaciones. Si no las cumple, como por ejemplo vender equipos legales, pues le facilita a la policía poder hacer el decomiso de los equipos, lo cual hoy día no es fácil. ¿Por qué? Porque la policía llega a un lugar y a veces no tiene manera de probar si ese equipo es robado o no es robado. Entonces, pero esto sin perder de vista que la apuesta no está tanto en la oferta de equipos, sino en la demanda de los equipos, desde el punto de vista estratégico. Asimismo, la decisión de prohibir la exportación de equipos usados.
Es una decisión que se tomó, dado que en Colombia, infortunadamente, roban equipos, y bien sea los equipos completos o también en sus partes, pues los estaban sacando del país sin mayor dificultad. Entonces, esto ayuda. No es la panacea, pero ayuda. Lo cual, pues, entonces, estas son básicamente unas primeras medidas. La otra tiene que ver con acuerdos entre países y entre operadores. Y que es el sentido, como lo ha dicho el ministro de este foro internacional, y es, así como hay equipos que roban en Colombia, que sacan a otros países, hay equipos que roban en sus países y los traen a Colombia. Entonces es importante entender, como aquí se ha dicho hasta la saciedad, que esto es un desafío de todos, y que mientras actuemos de manera más coordinada y articulada, vamos a lograr ir cerrando esos espacios a esa modalidad delictiva. Tenemos con Ecuador, aquí está el ministro, un acuerdo que ha funcionado, y sobre eso el ministro Molano lo ha señalado como ejemplo, incluso de carácter bilateral, de intercambio de base de datos negativas, y la aspiración de Colombia es que logremos en el marco de la región, para avanzar con acuerdos de carácter bilateral por un lado, que nos permita cerrar esos espacios, pero también acuerdos ya de carácter no bilateral, sino incluso más global, para lo cual las perspectivas de hacerlo en el marco de la GSMA, así tome un año, construir esas bases de datos y su intercambio, porque no nos digamos mentiras, hoy día todavía es muy precaria esa base de datos. Entonces, hacia allá debemos necesariamente apuntar. Esas son las primeras cinco medidas. El otro bloque de medidas tienen que ver básicamente con aquellas que señalaba, que tiene que ver con atacar esa criminalidad. Y aquí el general Mena señaló cómo en lo que en Colombia conocemos como corazón verde, que son las estrategias operativas de la policía, hay una muy clara relacionada con combatir el hurto de celulares, y entre cuyos propósitos, aquí menciono dos, es muy duro básicamente a las estructuras criminales, identificarlas, desmantelarlas, pero otro, se requiere un trabajo mucho más fuerte en las fronteras, y en eso somos conscientes, la policía es consciente de ello. Hay algo que me parece aquí importante, y es que para facilitar la labor de la policía se tomó la decisión hace más de un año de incluir en un proyecto de ley una serie de medidas que son las que han posibilitado que buena parte de estas medidas estén en curso, pero también donde se decidió criminalizar la conducta de la reprogramación de equipos, pero no solo a quien reprograma, sino a quien lo entrega para reprogramar. Esto un poco revisado una experiencia de algunos países europeos. Y esto ha facilitado, y lo hablaba ahorita con una fiscal que nos está acompañando aquí en Bogotá, que está facilitando el poder judicializar estructuras de hurto de celulares. Y por último, la séptima medida tiene que ver con el tercer punto grueso, y es cómo elevar el nivel de conciencia de los colombianos para que no compren celulares robados. Y de ahí entonces, como ustedes se dan cuenta, en la campaña que vieron hay toda una apelación a la culpa, diciendo sí, el hurto de celular en Colombia está asociado a la muerte. Pero también pues, buscamos ver cómo tocamos algunos de los sentimientos más íntimos, más profundos de los colombianos, porque este pareciera ser un tema que conmueve a pocos. Y uno se va acostumbrando a que a la gente la maten por esto. Entonces, y eso tiene que ver entonces con campañas masivas, existen una en televisión, viene ahorita, como ustedes lo verán en las próximas semanas, y para lo cual esto se ha hecho todo de la mano de los operadores. Aquí básicamente, y esto refuerza lo que estaba indicando, en lo que tiene que ver con el mercado interno, pues ustedes saben esto cómo sucede, en el independiente, sobre todo en los casos en los cuales reprograman los emails, son dos bases de datos para establecer un filtro, positiva, negativa. Buscamos de la misma manera mayores controles en la comercialización de los mismos, buscamos una serie, es decir, tanto en el mercado interno como también en lo que tiene que ver con el mercado externo de celulares, nos parece muy importante el poder establecer controles, y lo otro, ahí es donde es fundamental la sinergia. Ahora bien, en el caso de Colombia, como veo que es el caso de otros países, lo que se ha logrado hasta la fecha y lo que aspiramos a lograr hacia adelante es el resultado de una gran alianza público-privada, donde como ya lo indiqué, hay una serie de entidades del gobierno, en la labor de coordinación, impulso de la consejería, pero está el Ministerio de TICS,
con la Comisión Reguladora, la Policía, en fin, varias entidades, disculpe que no las mencione aquí todas, y por parte del sector privado hemos encontrado y hemos construido esta estrategia de manera conjunta. Hago referencia a los operadores de telefonía móvil en Colombia, hago referencia a Claro, hago referencia a Movistar, a Tigo, a UNE, a UF, es decir, porque hemos encontrado en ellos compromiso y sin cuyo apoyo pues seguramente no habríamos logrado los avances que tenemos y las perspectivas que tenemos a futuro. Igualmente, en el caso de los productores de equipos, y aquí menciono solo algunos, disculpe si hay alguno acá que no mencione, pero hemos encontrado en Nokia, en Ring BlackBerry, en Samsung, entre otros, mucha colaboración y nos parece que es fundamental el apoyo de los productores. Siempre pues, existe la gran inquietud de cuándo la tecnología nos va a permitir facilitar muchas de estas soluciones, pero ahorita haré una referencia a eso. En el caso de los gremios, una buena relación, trabajo con Asomóvil y por supuesto con la CCTI, y muchas gracias Alberto nuevamente por este apoyo para esta iniciativa, incluso agencias de comunicación. Esta campaña que vimos fue básicamente, conceptualmente fue donada por la firma Saatchi & Saatchi y fue recogida básicamente por el gobierno y por algunos de los operadores. Lo anterior un poco para llegar a unas conclusiones muy generales. Lo primero, definitivamente, independientemente de la modalidades delictivas que están detrás de esto, en el caso de Colombia por lo menos esta es una prioridad, dado que la vida de personas está de por medio. Lo segundo, tenemos claro que estas son estrategias complejas, lo veíamos ahorita en el caso de Turquía, lo veíamos ahorita en el caso del Reino Unido, y que necesariamente requieren unos compromisos muy serios y de todos los actores. Si alguno de los actores falla, es decir, si el rompecabezas empieza a tener dificultades. Lo otro que es fundamental y en lo cual nosotros vamos a hacer un esfuerzo gigantesco tiene que ver en lograr concientizar a los colombianos, y no dudo que ustedes lo harán en sus países, en torno a que pues este mercado ilegal vive es porque hay quienes compran equipos robados, así de sencillo. Y lo otro, ya señalaba que los acuerdos bilaterales son fundamentales, pero la gran aspiración es que logremos un acuerdo de carácter global, y para lo cual esta iniciativa. Aquí de tomos, permítanme indicar algo, aquí se ha abierto un poquito como una discusión muy interesante sobre qué es efectivo y qué no. Lo primero es que yo creo que es importante identificar qué experiencias hay en distintos países, qué ha resultado efectivo en cada país, pero también entender la realidad de cada país. Y lo que puede ser útil en uno, no necesariamente es útil en otro. Esto lo traigo a colación por la discusión sobre la base de datos positiva o blanca, donde en algunos países seguramente no es necesaria, nosotros hemos creído que en Colombia es necesaria para poder lograr un filtro más claro, sino con la base de datos negativa, tan no es suficiente que no ha sido suficiente desde cuando está creada. De la misma manera, obviamente, todos aspiramos a que ojalá en un momento dado la tecnología nos permita que los celulares no puedan ser reprogramados, que los emails sean tan seguros que no sean fáciles, no sean vulnerables, pero no nos llamemos a engaño, aún no estamos en esa tecnología, o por lo menos eso es lo que nos han dicho los productores, y yo les creo. De la misma manera, es muy importante entender que aquí se indicó que las estrategias deben estar centradas en los equipos y no en los usuarios. Eso será factible en la medida en que los equipos tengan, o sea, los componentes de seguridad, pero aún no los tiene totalmente. Obviamente algunos equipos de gama alta o super alta tienen algunos mecanismos de seguridad, pero otros no. Y eso significa que en las transiciones, por lo menos, pues es necesario también apelar a unas estrategias que tengan que ver con los usuarios. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia, independientemente de que sea complejo, que sea molesto para los usuarios, pero no vemos opción distinta. Entonces, lo anterior para señalar que cada país es distinto, pero independientemente de esas diferencias, pareciera no existir duda en torno a que si logramos compartir unas bases de datos, por ejemplo, la de carácter negativo, en el marco de la GSMA, y eso se lograse hacer en el curso de un año, ojalá antes, y fuese realmente una base de datos que se pueda consultar en línea, de manera directa,
pues sin duda alguna habríamos avanzado muchísimo. Y seguramente a la vuelta de 3 años, parte de los problemas que estamos ahorita identificando van a estar superados, bien porque existan avances tecnológicos que nos lo permitan, o porque tengamos una facilidad de intercambio de bases de datos a nivel global que realmente dificulte la activación de equipos robados en otros países, o bien porque también el precio de los equipos haya bajado de tal manera, incluso los de gama más alta, aunque siempre van a haber otros equipos y otros más costosos, en fin, pero que no logremos que exista ese incentivo. Repito, la apuesta en el caso de Colombia es desincentivar el hurto a través del desincentivo de la compra de equipos robados. Ese es el eje principal de nuestra estrategia. Vamos avanzando, unos resultados aún parciales, pero tenemos el firme convencimiento que con el apoyo de todos ustedes lo podemos lograr. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Taifun Acarer.